Hola, hola, crocheteras y crocheteros. Bienvenidos a un nuevo tutorial. Como ya estamos muy cerca a celebrar San Valentín, el día de hoy les voy a enseñar a tejer estas lindas margaritas. También lo puedes hacer como llaverito. Sé que tus ventas aumentarán muchísimo con este proyecto. Espero que sea de tu agrado y si es así, no olviden de regalarme un like, de suscribirse y de activar la campanita de notificaciones. Y si eres nuevo, te invito a que visites mi canal donde vas a encontrar muchos tutoriales tan bonitos como este. Vamos a comenzar con nuestros materiales. Para este lindo proyecto estoy usando hilo 100% algodón. Puedes usar el hilo de tu preferencia, no hay ningún problema. Una brocheta de 25 centímetros. Este es para el tallo de nuestra flor. Napa o relleno acrílico. Y alambre para las hojas de 0.3 milímetros. Son para las hojitas. Si deseas colocarle ojitos, estoy usando el tamaño de 6 milímetros. O también tienes la opción de bordar los ojitos. En caso de que quieras hacer el llaverito, necesitarás un ganchito para llavero. Eso sería todo y sin más que decir, comencemos. Vamos a comenzar con las hojas en color verde. Voy a tejer 12 cadenas. Empezamos. Hago mi nudo de seguridad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vas a tomar un pedacito de alambre y lo vas a introducir justo en el centro de la última cadena. Así, de esta manera. Dejas un pedacito de alambre de unos 2 centímetros. Y mientras vas tejiendo, tienes que ir ocultando el alambre. Ahora te saltas hasta la segunda cadena, 1 y 2. Aquí es donde vas a empezar. Haces un punto bajo y una cadena. Eso es lo que vas a repetir hasta la penúltima cadena, siempre ocultando el alambre. Volvemos a hacer un punto bajo y una cadena. Así es como nos va a quedar este lado. Ahora, en la última cadenita, hacemos un punto bajo, dos cadenas, uno y dos. Retrocedes hasta la segunda cadena y tejes un punto deslizado. Ahora, abajo en el mismo lugar, aquí, haces un punto bajo. Esta sería la punta de la hoja. Mira. En este lado vamos a comenzar de la siguiente manera. Una cadena. No olviden de ocultar este alambre y también la hebra. Empezamos con una cadena y luego un punto bajo. Otra vez una cadena y un punto bajo. Eso es lo que vas a tejer hasta llegar al final. No olviden que tienen que ocultar el alambre. Y ya hemos terminado. Ahora la hebra la vas a llevar por la parte de abajo de los alambres, así.
Y aquí en este primer punto del otro lado, aquí, haces un punto deslizado. Dejas una pequeña hebra para poder forrar el alambre. Así, de esta manera, miren. Cuando termines de forrar los alambres, vas a colocar un poquito de silicona y pegas aquí. También cortas el excedente de la hebra. Y de esta manera tan fácil, ya tenemos la primera hojita tejida. Y listo. Miren, vas a tejer dos hojitas de la misma manera. Para forrar el tallo, vas a colocar aquí en la parte de abajo un poquito de silicona y empezamos a forrar también con el color verde. Lo haces con mucha paciencia para que te salga bonito. Vas a forrar hasta la mitad del palito, solo hasta la mitad. Ya hemos forrado hasta la mitad del tallito. Ahora sí, vamos a colocar la primera hoja. El lado del derecho tiene que estar mirando el tallito. Aquí le voy a dar dos vueltas. Uno y dos. En el otro lado colocas la otra hojita. No olviden que el lado del derecho de la hoja tiene que estar mirando el tallo. Sujeta aquí muy bien. Ahora sí. Y empezamos a forrar. Vas a forrar justo donde empieza la hoja, justo hasta aquí, miren. Después vas a subir de esta manera las hojitas y continúas forrando. Ahora sí ya está más fácil de forrar. Lo vas a hacer hasta el final. Aquí vas a colocar un poquito de silicona y pegas. Y así de bonito y muy limpio nos ha quedado nuestro tallito. Las hojitas, como tienen alambre, tú le puedes dar la forma que desees. Empezamos con nuestra margarita y con el color amarillo. Voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierras el anillo mágico y nos toca tejer la vuelta número 2. Vamos a hacer 6 aumentos. En total vas a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 2. Continuamos con la vuelta número 3. La secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y un aumento. En total vas a tener 18 puntos bajos en esta vuelta número 3. Nos toca tejer la vuelta número 4. Hacemos un punto bajo. Luego un aumento. Después dos puntos bajos.
1, 2 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. 2 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 24 puntos bajos. Y en esta vuelta número 5, la secuencia que vas a repetir es de 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. En total vas a tener 30 puntos bajos. Y en la vuelta 6, tejemos 2 puntos bajos, 1, 2, luego un aumento, después 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. 4 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 36 puntos bajos. Y vas a dejar una pequeña hebra. Cortas tu hebra también. Retiras el marcador. Y con tu aguja lanera vamos a hacer un punto falso. El hilo que te sobra lo vas a esconder por la parte de atrás. Si tú deseas colocarle ojitos, entonces la parte donde has terminado aquí tiene que estar hacia abajo. Los ojos los vas a ubicar entre la vuelta 3 y la vuelta 4. Vas a contar aquí desde el anillo mágico 1, 2 y 3, entre la vuelta 3 y la vuelta 4. La separación de ojo a ojo es de 11 puntos bajos, contando los puntos donde vas a colocar los ojitos. Pero antes de colocar los ojos, tienes que bordar las pestañitas. Con el mismo hilo puedes bordar la boquita y también las cejas. Ya he terminado de bordar los detalles de la carita y así es como te va a quedar. Ahora le he cortado las puntas de los ojitos de seguridad porque estaban demasiado grandes. O también los puedes quemar, eso ya es a tu preferencia. Continuamos con nuestro proyecto. Vamos a tejer la parte de atrás de nuestra flor. Hacemos un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierras el anillo mágico y nos toca tejer la vuelta número 2.
tejemos 6 aumentos. En total vas a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 2. Y en la vuelta número 3, la secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y un aumento. En total vas a tener 18 puntos bajos. Seguimos con la vuelta número 4. Tejemos un punto bajo. 1. Luego un aumento. Después, dos puntos bajos y un aumento. 1, 2 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. Dos puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 24 puntos bajos. Y en esta vuelta 5, la secuencia que vas a repetir es de 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. En total vas a tener 30 puntos bajos. Te vas a quedar en el último punto sin terminar porque vamos a cambiar de color de hilo. Voy a estar usando el color rosa para que puedas ver mejor los puntos. Entonces vamos a comenzar con la vuelta número 6. Tejemos dos puntos bajos. 1. 2, después un aumento. Luego, 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. 4 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 36 puntos bajos. El siguiente paso es unir ambas piezas. El lado del revés de ambas piezas tiene que estar enfrentados. Así, de esta manera. Y vamos a unir con un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 36 puntos bajos. Hacemos nuestro primer punto bajo. Y aquí es donde vamos a colocar nuestro marcador. Y antes de unir totalmente las piezas, tienes que rellenar el tejido. Bien, ya hemos rellenado y también ya hemos terminado de cerrar nuestro tejido. No retires tu marcador. Ahora, el siguiente paso es hacer una cadena y giras el tejido. Vamos a tejer 4 puntos bajos. Empezamos justo aquí. Lo voy a hacer lo más despacio posible. 1, 2, 3 y 4. Esta sería la primera fila para hacer nuestro pétalo. Tejes una cadena y vuelves a girar tu tejido. Esta sería la segunda fila. Hacemos un punto bajo. Después un aumento. Y
y después en el siguiente punto vuelves a tejer otro aumento. Son dos aumentos en total. Y en el último punto bajo, tejes un punto bajo. En total vas a tener 6 puntos bajos. Bien, después, justo aquí abajo, en este primer punto que hicimos de la fila 1, ¿se acuerdan? Aquí, en este punto que está justo abajo, haces un punto deslizado. Y ya se va formando el pétalo. Luego, una cadena, giras tu tejido y como aquí tengo 6 puntos bajos, me toca hacer la tercera fila. Empiezas con un punto bajo, después un medio punto alto. Luego, un aumento de puntos altos. Este sería el primer aumento de puntos altos y después vuelves a tejer un aumento de puntos altos. Este sería el segundo aumento. Después, un medio punto alto. Y terminas en un punto bajo. Y tejes una cadena. Y justo aquí, en este punto que está aquí abajo, este es el cuarto punto bajo de la fila 1. Aquí justo abajo, miren, encima de este punto bajo, haces un punto bajo. Este punto bajo es el inicio de la primera fila para nuestro siguiente pétalo. Entonces aquí vamos un punto bajo. 1, 2, 3 y 4. Estamos repitiendo lo que hicimos anteriormente. Una cadena y giras tu tejido. Esta sería la segunda fila. Hacemos un punto bajo, después un aumento. Luego otro aumento. Vamos dos aumentos. Y después un punto bajo. Tenemos 6 puntos bajos en esta segunda fila. Ahora, quiero que ubiquen esta hebra, miren, aquí, es donde hicimos el punto bajo. Justo aquí abajo, vas a tejer un punto deslizado. Eso es lo que le va a dar forma al pétalo. Tejes una cadena y giras tu tejido. Empezamos otra vez. Un punto bajo, después un medio punto alto, después dos aumentos de puntos altos. Este sería el primer aumento de puntos altos. Y este sería el segundo aumento de puntos altos. Después, un medio punto alto. Y terminas en un punto bajo. Una cadena. Y justo encima del último punto bajo, que está justo aquí abajo, miren. Vamos a empezar otra vez. Un punto bajo.
Estamos iniciando el siguiente pétalo. Aquí voy 2, 3 y 4. Empezamos otra vez. Eso es lo que vas a tejer hasta el penúltimo pétalo. Ya te voy a enseñar cómo tenemos que terminar. Y ya casi terminamos el penúltimo pétalo. Hacemos una cadenita. Y nos falta tejer un pétalo más. Entonces aquí tenemos 3 puntos bajos. Miren, contando con este primer punto. 1, 2, 3. Nos falta un punto. Entonces el punto que vas a tomar es este punto del primer pétalo que hicimos. Si se dan cuenta, los pétalos están uno encima de otro. Vamos a comenzar. El primer punto bajo es este, justo tomando el último punto del pétalo anterior, justo abajo. Vamos, 1, 2, 3, y tomas el primer punto del primer pétalo. Y este sería el cuarto punto bajo del último pétalo. Llevamos 4. Tejes una cadenita y giras tu tejido. Y repetimos lo mismo que estuvimos haciendo anteriormente. Un punto bajo. Después, 2 aumentos. Un aumento. Y este es el segundo aumento. Luego, un punto bajo. Después, justo aquí abajo, tejes un punto deslizado, una cadena, giras tu tejido y tejes un punto bajo, después un medio punto alto, luego 2 aumentos de puntos altos, un aumento, 2 aumentos y luego un medio punto alto y terminas con un punto bajo, una cadena y aquí justo donde hiciste el último punto bajo tejes un punto deslizado. Así de esta manera ya estamos terminando. Si tú quieres colocarle un ganchito para llavero, entonces dejas una hebra larga para que lo puedas colocar aquí en la parte de arriba. Pero si le vas a colocar un tallito, entonces esta hebra sí la tienes que ocultar por la parte de atrás. Para colocar el tallito con tu crochet, te vas a ubicar justo en el centro, por la parte de atrás. Volteo mi tejido y aquí entre la parte de color verde y la parte de color rosado es donde voy a colocar el tallito. Aquí le hago un pequeño agujerito de esta manera. En la punta del tallo le vas a colocar silicona y con tu dedo vas a esparcir la silicona de esta manera. Y como ya tenemos ubicado dónde vamos a colocar el tallito, entonces simplemente introduces de esta manera. Acomodas aquí un poquito que no te vaya a quedar un poquito torcido. ¿Sí? Y ya está.
Dejamos que esto seque y de esta manera ya tenemos nuestro proyecto terminado. Y de esta manera, mis queridos crocheteros, hemos llegado al final de este lindo tutorial. También quiero agradecer a todos nuestros suscriptores que hacen mención de nuestro canal en sus redes sociales. Espero que les haya gustado y si es así, no olviden de compartir el tutorial. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.